Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego y dentro de hoy estamos en un nuevo video más de GTA 5 Online. Este estamos en un trucazo para tener cualquier auto que nosotros queramos totalmente gratis en Grand Theft Auto 5 Online, ¿vale? Es un truco el cual yo les había traído al canal, pero la verdad es que es el mejor trucazo que está funcionando en lo que viene a ser la 1.27, o sea, Play 3 y Xbox 360. Y para este trucazo simplemente tenemos que irnos a la descripción de este video, donde vamos a tener dos actividades, ¿vale? Una para Play 3 y una para Xbox 360, la tenemos que añadir al juego en el Social Club, y apenas la tengamos añadida, simplemente nos vamos a GTA 5 Online, carreras marcadas, y nos vamos a una carrera que se llama Entes en caso de Play 3, ¿vale? En caso de Xbox 360 no tengo idea cómo se llama, ¿vale? Vamos a ver que apenas le demos a X, aceptar, nos va a mandar lo que viene a ser la carrera. Tenemos que colocar carrera GTA 5 punto a punto, que es muy importante. En clase de vehículo tenemos que colocar la clase de vehículo que nosotros queramos duplicar o tener en nuestro oraje, que en mi caso, mi amigo Roberto va a duplicar su Rufflebell, ¿vale? Lo mejor que pueden hacer es, básicamente, duplicar un coche el cual ya tengan en su garaje para que les pueda dar el máximo dinero posible, ¿vale? Después de que hayamos elegido el coche que queramos duplicar, simplemente vamos a esperar a que inicie la carrera, y apenas inicie la carrera tenemos que bajarnos del coche y tenemos que ir a una Karen Rebel, ¿vale? Y tenemos que presionar lo que viene a ser el botón de triángulo para reaparecer, y apenas estemos a punto de reaparecer tenemos que presionar R2, y si el truco ha salido bien vamos a ver que vamos a aparecer fuera del garaje y nos va a pegar unos cuantos pantallazos. Esto quiere decir que el truco habrá funcionado perfectamente. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestro móvil, tenemos que irnos a actividad y la tenemos que cancelar, ¿vale? Y vamos a ver que nos va a mandar una sesión de GTA 5 Online, y afuera va a estar lo que viene a ser el coche, que en mi caso, como dije, mi amigo Loreto duplicó el Rufflebell, ¿vale? Y cuando él entre a su garaje va a ver que en el lugar de la Karen Rebel va a estar el otro Rufflebell, y que el truco habrá funcionado a la perfección, ¿vale? Como dije, lo que pueden hacer es tener cualquier auto que ustedes no tengan en su garaje, pero recordar que si básicamente el coche no lo tenían antes en su garaje y no lo duplicaron, sino que era totalmente de la actividad, apenas les va a dar $50,000, ¿vale? Pero al igual, como dije, si simplemente duplican un coche el cual ya tenían en el garaje, sí que les va a dar un montón de dinero. Pues nada, chicos, espero que puedas dejarme un like, suscribirte, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. There was so much more after I'm a goner, and maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead, how people started listening.